para el crecimiento de la provincia a nivel deportivo es muy grande, pero también a nivel país. Va a ser la primera carrera de la temporada, que inaugure la temporada para la temporada 2018-2019, y bueno, eso le va a dar también una importancia mayor. Va a ser internacional, porque obviamente están invitados equipos de Paraguay, Brasil y Uruguay, y bueno, y eso le da también un plus para los que quieren venir y quieren ganarla, ¿no? Porque bueno, ganar una vuelta internacional es lo mismo que ganar una carrera nacional, así que eso le da la importancia del crecimiento que puede llegar a tener esta vuelta. Decías que es un terreno por ahí duro, complicado, que le va a costar un poco a los de afuera, pero es un desafío también en ese marco importante para los deportistas. Sí, a ver, es un terreno complicado para los que no están habituados. Por ahí, yo vivo en Buenos Aires y los ciclistas de Buenos Aires estamos acostumbrados al plano, entonces, o por ahí a más viento. Entonces venir acá y por ahí no tener la aclimatación adecuada, el clima, el sub y baja de la ruta hace que sea diferente. Pero bueno, eso va a equiparar un poco la fuerza con los corredores de Misiones, que están acostumbrados al terreno y que están acostumbrados al clima, y bueno, eso va a hacer que la carrera sea más competitiva. Y de acuerdo a tu enorme experiencia y trayectoria, ¿cómo ves el ciclismo argentino? ¿En qué momento se encuentra, digamos, con actuaciones que han tenido en el último tiempo, con algunos logros, con algunas formaciones importantes? Una de ellas es que se pueda mantener bien, por ejemplo, la Asociación Misionera, pero hay en otras provincias donde también están surgiendo algunos ciclistas. Sí, bueno, a partir del apoyo, creo, del gobierno nacional, donde se empezaron hablando del ciclismo, obviamente, donde se empezaron a hacer escuelas de iniciación por todo el país, eso ha hecho que el ciclismo crezca. Pero bueno, es un trabajo muy minucioso, ¿no? De empezar a reclutar los chicos, a que se sumen al deporte. Yo siempre digo que el ciclismo es un deporte difícil, porque yo con una pelota agarro y jugamos 22, y para que corran 22 ciclistas tenemos que tener 22 bicicletas, y sabemos también el problema social y económico que hay hoy por hoy en el país. Bueno, eso hace que se haga un poco más difícil, más cuesta arriba, al menos para nuestro deporte. Pero bueno, como dije, el apoyo de la gobernación, el apoyo del Ministerio de Deporte de la provincia hace que se puedan hacer estas cosas, que los chicos puedan ir y ver los que están iniciando en el deporte, ver a los más grandes, encontrar un referente. Bueno, eso hace que crezca, empiece a crecer mucho más todavía y tenga un poco más de reconocimiento este deporte que nosotros amamos, que en este caso es el ciclismo. Así que nada, hay que seguir trabajando, tenemos mucho material humano en el ciclismo, pero bueno, a veces por falta de apoyo se va perdiendo, pero creo que nada, tratar de apoyar, y como dije antes, la Argentina es muy amplia y muy grande, y a veces se pierde un poco, ¿no? Entonces la idea de ir recorrer provincias y ver y captar talentos, eso va a hacer que el ciclismo crezca, ¿no?